A continuación vamos a empezar con la entrega de diplomas. Eneko, por favor. Si me lo permitís, yo también me voy a saltar un poquito el protocolo y voy a aprovechar para agradecer a Iñaki y a Rafa. Uf. Igual tenía que haber esperado al final. Todo lo que me habéis enseñado, ¿vale? Uf, porque habéis sido dos de los mejores profesores que he tenido en la vida. No pensaba que... Y no voy a ser capaz de decir más cosas que tenía pensadas, así que os las diré luego en persona, ¿vale? Bueno, besterik gabe, goazen orduan diplomak ematen hastea, orduan lehenbizikoa, Beñat Agirre Baltzategi Durana. Izaro Aldabe Telletxea. Ferran Amezaga Balastegi. Joan Aoiz de Andrés. Unai Aranguren Gallastegui. Alejo Areta Mosteiro. Mikel Arrue Melo. Aizea Aurreko Etxea Martínez. Ireide Azkorra Zeanuri. Aiora Belartieta Galardi. Sergio Cañas García. Maggi Zelarain Garmendia. Adrián Claver Somocurcio. Daniel De Lucas Ruiz. Eñaut Egaña Gastón. Unai Elías Torres. Ignacio Elorza Caballé. Odei Errasti Ugalde. Mikel Esquivel La Presa.
Nerea Gallástegui Aguirre. Gorka García Echeverría. Galder Gobantes Abrisqueta. Olatz Goikoetxea Rodríguez. Iker González Martín. Ane Gorosabel Espinosa. Lucía Hernández García. Naya Ibarra Leciñana. Markel Larrainzar Solano. Larraitz Lasa Valerdi. Olaya Liceaga Otaño. Adrián López Guillarte. Ane López Ibabe. Miquel Mardones Isa. Javier Mariñán Calvo. Nimbe Marquínez Morales. Santiago Mateo Díaz de Guereñu. Luis Montes Rituerto. Miren Nájera Rodríguez. Arcaitz Nava Martínez de Marigorta. Xavier Ortúzar Ansotegui. Isaro Rincón González. Gonzal Rodríguez Arieta Leaniz de Ascoa. Liliana Rodríguez Hernández. Nitai Romay Fernández. Leire Roncal Uzqueda. Xubane Sagastagoia Ugarte.
Eneco Salinero García. Javier San José García. Libe Segade Núñez. Enaitz Tellechea Zein. Carlos Torrano Casares. Aroa Torres Sáez. Irache Unamuno Díaz. Gorka Zabala Franco. Eta azkenik sari berezia jaso duten bi ikasleak, Aitor Alberdi García Andía Unai Merino Mencia. Tienen la palabra los premios extraordinarios. Kaixo. Bueno, arratsaldean guztioi eta ongi etorriak 2023-2024ko promoziozko graduazio ekitaldira. Lehenik eta behin, zoriontzea gustatuko litzaidake ikaskide graduatu guztioi, lau urte guzti hauetan zehar gauzatutako esfortzuagatik, eta bereziki Unai Merino taldekideari haren sari bereziagatik. Abenturez eta gora berez lau urte zoragarri bizi izan ditu etxe honetan. Horregatik, hasiratik hasiko naiz historia kontatzen. Gazte-gazteatik irolzalea amorratua izan naiz, eta argi nuen ikasketagok burutu nahi nituela. Hasierako arazo handiena COVID-19ak gure gradurako sarrera urtean sorturiko ezinegona eta egoera dudagarria izan zen. Ez genekien zein egoeretan hasiko ginen gehien bat praktikoak diren ikasketa batzuetan. Zein izango zen gure lehen urteetako etorkizuna. Hala eta guztiz ere, 2020ko iraila iritsi zen, eta graduari hasiera eman genion COVID-19ak ipinitako murrizketak nagusitzen zirelarik, musukoen erabilera, online klaseak, eta bar. Guzti horietara bere aloitu ginen, eta bizipen aztezina bizi ere. Hala nola, anatomiako ikasketa orduak, eztabaida praxiologikoak, eta historiako lanari sortu genizkion ordu guztiak. Ziurrenik gela honetan dagoen bat edo beste gogoratuko da. Bigarren urtea ezberdina izan zen, bazirudien COVID-ak murrizketa gutxiago ipiniko zizkigula. Arraroa zen klasekide eta irakaslei musukori gabe ikustea. Gainera, ikasturte honetan, hainbeste eman didan lehiaketako txirrindularitza alde batera ustea erabaki nuen, eta denbora gehiago nuen ikasketei eskainia izateko. Ez ditut inoiz ahaztuko legutioko urtegian piraguekin pasatzen genituen arratsaldeak,
mendiko bizikletekin Gasteizko mendietatik ibiltzen ginenean, edo eta Mendizorrotzako igerilekuan igerian. Benetan gogoratzeko urte bat. El tercer año, en busca de nuevos retos, realicé un intercambio universitario en la isla de Gran Canaria, donde pude vivenciar una de mis mejores experiencias fuera de mi zona de confort. Allá hice grandes amigos. No olvidaré las pachangas con los Only Diablos o las salidas a Más Palomas o al Copas. A nivel académico, aprendí mucho también con todos los profesores que me impartieron clase en aquel centro. Azken urtean, etxera itzultzea erabaki nuen eta bat politoni etxeko egin amaiera eman alizateko. Grado amairako lanean zentatu nintzen batez ere, non Jordan Santos irakaslearekin batera proiektu polit bat aurrera ematea lortu genuen. Benetan, eskertuta egongo naiz bere laguntzagatik eta beti transmitutako hobetzeko grin horrengatik. Praktikuma ere, aberasgarri izan zen Biozikil zentroan Xavier Muriel eta Asier Labairu irakasleekin egitea. Polita izan zen graduko praktikuma nire txirrindularitzako entrenatzaileekin batera buketu alizatea. Oso eskertuta egon naiz zuei ere. Gora berez beteriko lau urte izan dira, baina benetan aberasgarriak eta berriz biziko nituenak. Oraindik bide luze bat gelditzen da formatzen jarraitzeko, baina gradu honetan ikasitakoak ziur etorkizunean profesional on bat izateko balioko didala. Amaitzeko, azken minutu hau esker berezi batzuk emateko erabiltza gustatuko litzaidake. Lehenik eta behin, ama eta aita. Ama, eskerrik asko bide guzti honetan lagundutako guztiagatik, zure aholkuengatik eta beti batera egoteagatik. Eta aita, zure noblezia eta segurtasunagatik. Alaini, niretzat bizitzan erreferente bat izateagatik. Naiari, laguntzen didazun guztiagatik eta beti ondoan egoteagatik. Aiton Amon, Izeba Osaba eta Lenguzue izue laguntzagatik. Adriani eta Joani, lau urte hauetan beti batera egoteagatik. Arbizuko kuadriari, beti bidean batera egoteagatik. Eta zuei, irakasle eta garrodatu guztioi. Mila esker guztioi, bihotz bihotzez. Buenas tardes a todos y a todos. Antes de empezar con el discurso, quería dar las gracias a todos los que estáis aquí y a los que no habéis podido venir. A los que estáis viendo este acto aquí o de manera online, a mi familia, a los profesores, compañeros y amigos, pero sobre todo y de manera especial a las personas que más me han ayudado estos 4 años. A Javi, Lili, a mi novia Yala, a mis padres y a mi hermana. Muchas gracias, de verdad. También quería felicitar a Aitor por su premio extraordinario. Y realmente me considero un afortunado de tener este reconocimiento, ya que sé que vosotros también habéis trabajado mucho y sois grandes profesionales. Es decir, que he aprendido de todos. Estos 4 años han sido largos y han estado llenos de experiencias, así que voy a comenzar por el principio. A finales de bachillerato llegó el COVID y lo cambió todo. Las notas de corte subieron un montón y esto hizo que, por los cambios en la selectividad y los exámenes de bachiller desde casa, esto hizo que no pudiera entrar en la primera convocatoria. Pese a tener una nota alta y tener el certificado de alto rendimiento. En cambio, en la segunda convocatoria corrieron listas y conseguí entrar. Y recuerdo la alegría enorme que sentí. Desde ese momento dije, he conseguido estar donde quería y estudiar la carrera que quería. ¡Qué gran suerte! Me sentí un campeón y un afortunado, ya que en todo momento fui consciente de que mucha gente no tiene esa oportunidad. Entonces, desde entonces pensé, voy a aprovechar esta oportunidad al máximo, voy a darlo todo y, como dice Inma, voy a poner toda la carne en el asador. Cuando comencé el curso, estaba cansado de la presión que sentía en bachillerato con la nota y decidí centrarme en los estudios sin importar la calificación. Y he tratado de estos 4 años intentar sacar la mejor versión de mí mismo. Algunos momentos de la carrera son inolvidables, como conocerse por primera vez en la facultad con las caras tapadas con la mascarilla, ya que somos la promoción que no tuvo que hacer pruebas físicas. También el momento de quitarse la mascarilla fue muy extraño. Y en general, el primer curso fue muy distinto. Y no podré olvidar las horas de estudio de anatomía, los debates de praxeología, los bailes con Esti o los debates de judo con mis compañeros, que fue muy extraño y divertido ver a todos con un judo y en un tatami. El segundo año tengo muy buen recuerdo de las clases de naturaleza, donde andábamos en bici, hacíamos piragua, clases de orientación. Personalmente lo disfruté mucho. También recuerdo la asignatura de juegos motores, que era como volver a la infancia con los juegos que hacíamos de pequeño en la calle.
Y cómo no olvidar el ímpetu de Rafa, que conseguía hacer unas clases de voleibol muy dinámicas y divertidas. En tercero, aprendí mucho de la metodología de entrenamiento y de la actividad física para la salud. También realicé un duro trabajo de gestión con mis compañeros, del cual estoy muy orgulloso. Creo que hacemos un gran equipo. El último año ha sido el más agobiante. Decidí enfocarme en la rama de salud porque cada día veo más importante y necesario concienciarse de que sin salud no hay vida. También comencé las prácticas en educación en el centro donde había estudiado y fue muy bonito aprender de mis antiguos profesores y ver cómo son los adolescentes hoy en día y tener ese punto de vista de las clases de educación física distinto al que tenía cuando yo era un alumno. Aunque compaginar las clases de la universidad con las prácticas en el instituto no fue fácil porque ambas eran de mañana. Por último, no olvidaré el largo proceso para realizar mi TCG, en el que aprendí mucho y quería dar las gracias a mi tutor Oidui por lo que me ayudó para que todo esto fuera más sencillo. Además de lo vivido académicamente estos 4 años, hemos disfrutado de muchos momentos de diversión, como el Quiroleguna, las cenas o algunos jueves de fiesta. Y cómo olvidar también los campeonatos de España universitarios de judo, en los que he tenido la suerte de participar los 4 años representando a la universidad, 2 de ellos disputar por las medallas de bronce y otros 2 llegar a la final trayendo 2 medallas de plata para casa. Han sido 4 años de mucho trabajo. Me ha costado mucho compaginar la carrera con las clases de judo que imparto a los niños, los entrenamientos diarios y las competiciones casi todos los fines de semana. Pero he de decir que una vez recorrido este camino, estoy muy satisfecho. Ahora que he terminado esta etapa, me he dado cuenta de que aún me queda mucho por aprender. Hay muchos temas en los que profundizar y estoy deseando seguir en la misma línea, esforzándome y dando el 100% en cada cosa que hago. Sé que no soy el único que ha invertido muchas horas en esta carrera y me considero un graduado igual que vosotros y de verdad os deseo lo mejor. Estoy seguro de que todos vosotros, con vuestro talento o vuestras pasiones, vais a llegar donde queráis. Y muchas gracias a los que estáis aquí o a los que no estáis, pero me habéis acompañado estos 4 años. Y este premio no es solo mío, sino que hay una parte de vosotros en él. Eskerrik asko. Jarraian, Eusko Jaularitzako jarduera fizikoaren eta kirolaren zuzendariari luzatuko diot hitza. Nik uste dut hor ondo egongo dela, ezta? Txuma, bai. Vale. Errektore Andrea, dekano, dekanorde, aitabitxia, gainontzeko unibertsitateko agintari, lankide hoi, ikasle, ikaskide hoi, hor batzu badaudeia, guraso, lagun orori, arratsaldeon. Lehenik eta behin eskerrik asko gonbitearen gatik. Badakizue, inoiz esan dizuet ere, hau beti gozamena bat, bueno, gozamena da niretzako. Zergaitik, batxera bueltatzen naizelako. Astean zehar, dozenaka ekitaldietan hartzen dugu parte, ardura politikoetan aritzen garenok, baina beti etxera etortzen zarenean, beti daukazu zerbait berezia. Eta gaurkoan, esan behar dizuet, egin dudan ekitaldirik zailenetakoa daukadala. Lehenik eta behin ikasleei, graduatutakoei, egresatuei, denbora gitxi egon gara elkarrekin, baina nahikoa aitortu alizateko berriro ere fakultate honek izugarrizko profesional bikainak atera dituela aurten ere. Batzuekin gainera aukera izan dut lan egiteko ja da bestelako erantzunkizunetan. Baina Iñakik esan dizue eta beste batzuek ere esan dizue. Oraindik ez duzu ezer lortu. Bakarri lortuko duzue, atzera begiratzerakoan, bi jubilatu hauek bezala, hainbeste oroitzapen polit eta onda euskazuenean. Eta hori bakarrik egiten da, grinaz eta bereziki pasioz egiten dituzunean gauzak. Horrela egiten dituzunean, ziur, izango duzuela etorkizun oparo bat. 2026ko urtarrilak batean indarrean sartuko da jarduera fisikoaren eta kirolaren lanbideen legea. Eta horrek, gutxi gora bera, 21.000 profesionalen erregistroa, errolda,
sortuko du. Eta zuek, errolda horren parte izango zarete. Baina aipatu dizuete, gero eta kompetentzia handiagoa dago, gero eta baldintza ezberdinagoak daude lanean, baina esaten dizuet, etorkizun oparoa daukagu jarduera fisikoa eta kirolean aritzen garenok. Ez izan zalantzarik. Izan zaitezte buru gogor, zuen nahietan, zuen desiotan, eta horrela osagai horiekin seguro pastela ondo ateratzen zaizuela. Bigarren mezu bat, gustatuko litzaidake helaraztea unibertsitateari, orokorrean. Lehen eskuan, kasu honetan, errektoreari, prozesu demokratiko berri baten aurrean gaude, gainera azkeneko urteekin konparatuz, era demokratikoan bi eredu partekatu izango dira, eta ez daukazue erronka makala. Baina benetan, atera dadila prozesu demokratiko honetatik, hitzaren etxe honetatik, atera dadila talderik onena, sendoena, gure etorkizuna ondo bideratzeko. Benetan, Eusko Jaurlaritzatik asko behar zaituztegu, gero eta erabaki politiko gehiago hartzen dira evidentzia zientifikoetan oinarrituta, sorionez, eta horretarako zuek bide lagun behar zaituztegu. Beraz, sorterik handiena beste alde batetik ikusiko dut, baina jarraituko dut prozesu hau eta ia gure unibertsitateak sortea duen, aukeratzen duen taldearekin. Sortea ere, pitin bat ere, behar izaten da eta. Y la parte pues más difícil de mi intervención después de hablar a egresados y egresadas y a la universidad en su conjunto, pues me toca porque la implicación personal que tengo hoy, sin querer quitaros protagonismo, chicos, chicas, de verdad que no es mi intención, pero el compromiso personal que me une a las dos personas que hoy se jubilan, decíamos Maite y yo por lo bajini, le decíamos a la rectora, rectora, se nos van dos referentes de esta facultad. Se nos van dos referentes, además con perfiles absolutamente diferentes. Pero los dos, irrepetibles, como decía Julio, no sé si tendremos algún reencambio natural, porque yo creo que son irrepetibles, pero además absolutamente compatibles. Iñaki zezango dizut, aquel enbortaldea que formabais los médicos del deporte, que no los médicos deportivos, porque realmente algún caso había, pero otros de deportivos, nada de nada. Aquella oportunidad de estar seguramente con las mejores personas que trabajaban en la realidad, en el ámbito del deporte entonces, lo de la actividad física ha sido posterior, ha sido algo que hemos ido incorporando, pero realmente la oportunidad de ver que esas personas que obtenían medallas, títulos con equipos, con deportistas individuales de diferentes modalidades, de diferentes disciplinas, luego venían, nos daban clase con absoluta entrega, con absoluta humildad, como decían, bueno, había de todo también, pero la mayor parte de ellos con humildad suficiente para transmitir todo aquello desde el empirismo obtenían para darnos el mejor aprendizaje y además con un buen ejemplo. Porque un buen docente, una buena docente, además de todo, es un ejemplo. Y no se nos tiene que olvidar que seguiremos siendo un ejemplo. Y hoy hemos visto en las dos despedidas que si le recordamos con tanto cariño es porque cada uno, a su estilo, a su manera, en sus ámbitos, han sido un ejemplo y un referente para algunos de nosotros. Además, Iñaki, tenemos la oportunidad de seguir colaborando en muchísimas cosas. Estoy convencido que nos vamos a seguir viendo en los próximos meses y un recado también para la universidad. Es cierto que si bien la competencia de la medicina del deporte efectivamente no es nuestra rectora, algo deberíamos hacer para, no sé si a modo de título propio, no sé si con algún otro tipo de formación, volver a recuperar algo que tenga que ver con la medicina del deporte. Por tanto, Iñaki, jarraituko dugu, elkarrekin izaten, disfrutatzen, gozatzen, partekatu dugu ere, zu kirolaria eta ni neska hoia, 10 urtez, beraz, badaukagu zer kontatu eta zer disfrutatu. Eta ez sentitu gaizki, baina eske orain hitz egingo dut,
nere bigarren aitari buruz. Rafa, ¿qué te voy a decir? Pues ha sido como un aitachu para mí, un segundo aita. Fíjate, estaba repasando Ruth la trayectoria, joder, y me doy cuenta que solo me falta haber llevado tirantes. Porque fui secretario, fui director técnico, gracias a ti, de la Federación Vasca de Voleibol. Fui secretario académico del centro, también de sistemática. Fui tesorero, siguiendo tus pasos, del Colegio de Licenciados, que tuve que dejar para ocupar el cargo que ocupo hoy en día con absoluta responsabilidad y sobre todo con mucha responsabilidad y con la mayor honestidad que somos capaces. Participamos del club deportivo, organizamos gracias a ti con otros cuatro, pero luego muchísima más gente, un Interinef. ¿Lo recuerdas? Correcto. Como veis, las vidas, o mi vida, tanto académica como profesional, en gran medida tengo la suerte de poder mirar hoy en día a mucha gente a los ojos y saber que habéis sido parte de lo que hoy en día soy y que me habéis enseñado buenísimos caminos. Pero hoy me vais a permitir que a mi segundo aita de verdad le mande el mayor de los abrazos. Es que ricasco, Rafa. Esaltzeko, ez? Ja, ez inoiz. Eta bukatzeko UPVHUko errektoreak hitz egingo du. Dekanoa, zuzendaria, aita bizitza, bizita, fakultateko kirolak ataleko koordinatzailea, Rafa, Iñaki, Unai, Aitor, eta beste graduatu berriak lagunok arratsaldeon guztioi. Ba, oso argi dago graduazio ekitaldia ez dela edonolako ospakizuna, ez da? Alde batetik titulua eskuratu duzuelako denon posa eta harrotasuna erakusteko eta partekatzeko balio du. Eta bestetik oso momentu unkigarria da, guztion artean egoteko eta ospatzeko. Jakin badazue, zein nolako alegina egin behar izan duzuen onaino iristeko. Titulazio bat, eskuratzea, oso gogorra eta zaila izan da eta izaten da. Ikuspegi horretatik ere, epe ertainare lan egiteko gai izan zarete eta horrek zuen buruei proiektu handizaleak ezartzeko gauza zaretela erakusten du. Eta bean, argi dago baita ere, gaurko ekitaldi honetan ezinbestekoa dela zuen zenitartekoekin gabe, zuen lagunekin gabe eta maite zaituzten pertsonekin gabe. Beraz, creo que en este camino hacia la graduación ha habido a vuestro lado muchas personas importantes, familia, amistades, seres queridos, que os han apoyado en momentos de desánimo y que han compartido alegrías. Hoy ha quedado claro que lleváis en el corazón a muchas de esas personas y también a muchas que os han ayudado aquí, desde la facultad, con clases, prácticas, consejos. Todas esas personas, desde el profesorado, desde el personal de administración, han aportado su granito de arena a que consigáis con éxito este grado que ya es vuestro. Y yo os diría que personalizado hoy en Iñaki, en Rafa y en todas vuestras amistades y todos los amigos y amigas que han venido a veros y todos los familiares que están bien aquí o bien viéndoos a través de las cámaras, pues yo creo que igual entre todas y todos les vamos a dedicar un fuerte aplauso. ¿Os parece?
gracias a todas y a todos, gracias por hacer universidad, gracias por ser universidad, vosotras y vosotros los recién graduados, Sorionak, y cómo no, como rectora, para acabar, dar las gracias, daros las felicitaciones, pero no me puedo ir sin daros un pequeño consejo. Habéis recorrido una etapa de vuestro viaje y, bueno, creo que muchas de las cosas que se han dicho antes que de mi intervención van muy enlazadas por algo que os quería decir. Y es que, bueno, como sabéis, el deporte, y lo sabéis mejor que yo, es un aprendizaje de vida. Hay en él un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio en pos de una meta profesional y también seguro que personal. Yo creo que el paso por la universidad en esta etapa seguramente os habrá cambiado algunas ideas, algún modo de ver las cosas. Yo os diría que en ese camino que sigáis sintáis siempre orgullo por nuestra universidad pública, por la Universidad del País Vasco. A partir de ahora os marcaréis nuevas metas, nuevos retos. Esto es importante, es estimulante, genera alicientes. Estáis en el deporte, seguro que sois competitivas y competitivos. Pero hoy, recordando el trayecto de Rafa, el trayecto de Iñaki, creo que más que nunca seréis conscientes de que no es tan importante el objetivo que nos ponemos como cómo se alcanza o cómo se intenta alcanzar. Cómo practicamos el juego limpio, la honradez, la honestidad. Esto es algo que, por supuesto, sirve para la actividad deportiva, pero también para la universidad y para la vida. Y diría que más importante que conseguir nuestras metas es cómo hacemos ese camino para llegar a ellas o para tratar de alcanzarlas. Y cada meta es nuestra propia Ítaca. Y yo os diría, como Cavafis en su poema, que os deseo que en ese camino hacia cada uno y cada una vuestra propia Ítaca, os deseo que vuestro camino sea largo y que sean muchas las noches de verano en que lleguéis a puertos nunca vistos antes. Y cuando lleguéis a vuestra Ítaca particular, no penséis, ah, era esto. Pensad, mirad hacia atrás, mirad todo el camino que habéis recorrido y veréis que sois ya personas mucho más maduras, mucho más felices y mucho mejores personas. Hala ere, esan beharra dago ekitaldi hau ez dela agur emanaldia. Orain jada fakultate hau, unibertsitatea zuen nortasunaren parte da, ez da? Eta orain zuen unibertsitatea da, zuen fakultatea da, eta beraz orain zerbait egin behar dugu, eta hau da hastea. Parkatu, ez hastea. Orduan orain nire agintaria. Ez ahaztu zuen unibertsitatea, ez ahaztu zuen fakultatea, ez ahaztu erakunde publiko hau, eta praktikatu gure leloa, eta gure leloa da eman eta zabaltzazue. Beraz, eman eta zabaltzazue, eskerrik asko eta zorionak guztioi. Oh.
Thank you.